was then. This is now. Hola amigos, muy buenas noches. Sean bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de Creepypastas No Tan Conocidos. Espero que esta emisión sea de su agrado. ¿Y por qué lo hago con mi voz? Por el simple hecho en que la vez pasada no pude hacerlo con mi voz. Así que para compensar, quiero grabar mi voz ahora y desearles un feliz día del amor y de la amistad. No sé si esto lo pueda subir hoy 14 o mañana 15. Espero que se lo hayan pasado muy bien este día del amor y de la amistad. Espero que estén con sus seres amados y listos para espantarse y orinarse del terror. Atentamente, DF1. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Creepypastas No Tan Conocidos. Y en el recuento de la serie sería el capítulo 21. Espero que estos próximos 10 episodios de terror les agraden tanto como a mí. Y empiezo este episodio el día 14 de febrero. ¿Por qué? Para que los que estaban felices, porque tal vez los aceptaron, ahora se caguen de miedo. Y los que lamentablemente les dijeron que no, ahora se sientan miedo y se alegren al mismo tiempo en saber que las historias serán realmente buenas el día de hoy. Sin más preámbulos, comenzamos. La primera historia la tiene mi asistente Cristóbal. Espero que les guste. Adelante, Cristóbal. Muchas gracias por la presentación, Diego Juan, y como ya lo dijo, bienvenidos a Creepypastas No Tan Conocidos 21, o el primer capítulo de la tercera temporada. Sin más que decir, comienzo con la historia. El caso de Joseph Petrenkov. Mucho se ha hablado sobre la carrera espacial, que fue la época cuando los Estados Unidos de América y la Unión Soviética competían por la conquista del espacio. Se ha hablado del satélite Sputnik, del cosmonauta Yuri Gagarin, del primer hombre en la Luna. Sin embargo, considero que los sucesos de los que nadie habla son los más interesantes. Tal es el caso de Joseph Petrenkov. Era el año 1968, las grandes potencias mundiales estaban en su apogeo tanto económica como tecnológicamente. Los avances de la ciencia habían permitido al hombre realizar hazañas que en otras épocas solo en sus sueños y fantasías se podían realizar. En ese entonces Estados Unidos se preparaba para llevar al primer hombre a la Luna. A pesar del grado de confidencialidad que se manejaba en el desarrollo de la misión, este no fue suficiente para evitar que la inteligencia secreta de los soviéticos se enteraran de sus planes. Los soviéticos, naturalmente, querían estar un paso adelante de los norteamericanos, y en absoluto secreto pusieron en marcha una de las misiones más ambiciosas hasta la época, la cual consistía en lanzar un vehículo espacial tripulado por dos cosmonautas que orbitaría la Luna por 48 horas. El objetivo de la misión era tomar mediciones del satélite natural, permitiéndoles llevar a cabo un alunizaje meses antes de la gran potencia del oeste. Así entonces, en el mes de octubre de 1968, despegó desde un aeródromo en Kazajistán un cohete Soyuz. Sus tripulantes eran los cosmonautas Iván Pavelovich y Joseph Petrenkov. La misión marchó de acuerdo a lo planeado durante las primeras cuatro fases, pero es debido a lo ocurrido durante la quinta fase, orbitar alrededor de la Luna por dos días terrestres, que los soviéticos negaron la existencia de la misión. Aunque las probabilidades de fracaso en este tipo de expediciones son muy altas, nadie imaginaba que lo que estaba a punto de ocurrir sería tan extraño, al grado de que la Unión Soviética no planearía una misión cerca de la Luna hasta después de 40 años. En la base de control se estaba dando seguimiento a la misión. Se acababa de efectuar con éxito la intersección de la órbita lunar y se hacían los preparativos para orbitar la Luna y encender los aparatos de medición.
Dos horas después de haber iniciado la quinta fase, se perdió la comunicación con el vehículo espacial por 12 minutos. Cuando se logró restablecer la comunicación, ya no se escuchaba la voz del cosmonauta Iván Pavlovich en el intercomunicador. Los operarios en tierra intentaron averiguar el estado de Pavlovich y ordenaron a Josef Petrenkov que explicara la situación. Aun con la insistencia de los operarios, Petrenkov no respondió de manera concreta. Solo habló durante 2 o 3 minutos, divagando entre oraciones extrañas e ideas sin terminar. Parecía no prestar atención a lo que preguntaban en tierra y se limitó a hablar ininterrumpidamente hasta que se perdió la comunicación con el vehículo espacial de manera permanente. Estas fueron las últimas palabras de Josef Petrenkov. Estoy a punto de comenzar con la novena vuelta de la órbita de la Luna. Todas las acciones que realicé durante mi vida apuntan hacia este momento. Ni en mis sueños más espectaculares me imaginaba en una situación tan maravillosa como esta. Todos los años de entrenamiento y de estudio sin lugar a duda han sido fructuosos. Al fin podré ver con mis propios ojos el lado oscuro de la luna. Es difícil describir la alegría de ver algo que nunca nadie ha visto antes, y que serán pocas en realidad las personas que podrán estar en esta situación durante mi generación y las generaciones futuras. Se podría decir que mi compañero de misión, Iván, tuvo también el honor de ver semejante maravilla cósmica, aunque dudo que fuera la misma experiencia para él. Traté de convencerlo, pero no solo se negó a intentarlo, sino que también trató de quitarme la oportunidad. Le dije que sería la epítome de nuestras vidas si por un momento abandonáramos la nave para flotar libremente en el universo. Le dije que no era lo mismo observar las maravillas del cosmos a través de una ventanilla de 6 centímetros de diámetro que observar dichas maravillas con nuestros ojos allá afuera. Pero él se negó. Empezó a decir que no teníamos los trajes necesarios para practicar lo que se denomina caminata espacial y que si abríamos la escotilla la nave se despresurizaría y moriríamos instantáneamente. Yo por supuesto sabía todo aquello, mas no me importó. Lo último que quería y quiero hacer es flotar en la oscura y vacía ingravidez del infinito. Le dije que él no tenía que salir de la nave, pero que yo saldría, y nada en el mundo me haría cambiar de parecer. Cuando traté de abrir la escotilla, intentó detenerme por la fuerza y me gritaba histéricamente que ambos moriríamos. En realidad no quería hacer lo que hice, ahora considero que fue lo correcto. Estrangulé a Iván Pavlovich. Y es momento de realizar lo que más deseo y lo único que se interpone entre mí y el cosmos es una mísera escotilla. Después de ver la majestuosa y a la vez misteriosa luminiscencia de la luna y las estrellas, estoy convencido que flotando en los sinfines del universo estaré más cerca de la inmortalidad de lo que cualquier ser humano estará jamás. Siento que de esta manera podré dejar atrás mi cuerpo como un simple recuerdo de que alguna vez fui un ser antropomórfico. Puedo sentir mi mente expandirse, como si lo comprendiera absolutamente todo, y puedo sentir cada objeto, cada molécula, cada átomo que conforma la nave, la luna, la tierra y el universo. Quiero que el vacío y yo seamos uno. Tras la última palabra pronunciada por Petrenkov, se perdió la comunicación con el vehículo. Se sabe que la escotilla fue abierta unos segundos después. Pero lo que es aún más misterioso, es el hecho de que varios minutos luego de que la escotilla fuera abierta, la nave cambió de curso. Esto es particularmente extraño porque las órdenes de curso fueron introducidas a la nave desde adentro, algo imposible, pues los tripulantes no hubieran podido sobrevivir a la despresurización. Según radares en tierra se pudo averiguar el nuevo curso de la nave, el cual era las Pléyades. Por muchos años se intentó restablecer comunicación sin éxito. Se dice que ocasionalmente son recibidas transmisiones de radio provenientes del vehículo, donde se escucha la voz de un hombre, diciendo lo siguiente. Puedo escucharlos, murmurando atrás de las estrellas. Bueno amigos, ahora vengo yo, mi historia es demasiado larga, pero espero que les guste, es una historia para pensar un poco. Impacto. Caminaba bajo la luz hiriente del sol de enero, proyectando bajo sus pies una delgada sombra color azabache. Usaba jeans azules ajustados a sus muslos, y una camiseta blanca que llevaba adherida al cuerpo por la transpiración. Cruzó por la avenida Belgrano, conducido por sus zapatillas de lona rojas, con la atención puesta al otro lado de la calle.
Una vidriera reluciente se abría ante sus ojos, exhibiendo ordenadamente deliciosas golosinas en envoltorios de colores, chiclosos y cajas de cigarrillos con cordeles rojos. Sus ojos recorrían con desesperación cada estante buscando algo por sí solos, con una ansiedad que segundos más tarde lo sorprendió. En ese momento se hallaba ensimismado sobre aquella incertidumbre. Como si un destello hubiese activado su maquinaria cerebral, aferró a su mirada una botella de Coca-Cola que resaltaba de las demás en una heladera de cristal. Fue espontáneo, igualmente insólito, un segundo después sabía lo que quería. Esa botella helada que transpiraba, como si fuesen las curvas de una mujer invitándolo a acercarse. Se empapó sus labios áridos y esperó un momento agazapado ante la vidriera, con los ojos achinados, esperando a que la Coca-Cola volara desde la heladera como un frisbee. Tan rápido como vino, el deseo se disipó, y sus ojos perdieron el poder de focalización. Ya erguido, dio media vuelta y volvió a cruzar la avenida. El sol nuevamente le impactó de frente, como si fueran pequeños petardos encendidos. La ciudad no era más que gargantas de cemento y ladrillos que se abrían a todas direcciones posibles, como un asterisco esquizofrénico. No había rastro de nadie. Hasta los grillos se achicharrarían si saliesen a cantarle a la soledad. El único sonido que se oía era lejano y casi inaudible. Un suave ronquido, gutural y resonante, pero tan bajo que producía calma, placer, inhibición. Como el ronroneo de las aletas de un ventilador en una siesta de verano. Y no pudo explicárselo, ni lo intentó, pero sus piernas comenzaban a encontrar un rumbo recto y preciso, hacia ese único ruido remoto. Allí podría haber alguien. Sus amigos, sí, tenía amigos. Oluki, su novia. Estaban esperándolo con una de esas latas congeladas de Coca-Cola. O quizás una Pepsi, aunque sabían que él odiaba esa marca. Estaban en el frente de la casa de Diego, leyendo revistas y conversando y bebiendo gaseosas. Su marcha aceleró al imaginar a Lucky con una sonrisa aplastada y tierna al verlo llegar de sorpresa. El pavimento despedía tanto calor que se dibujaban ondas que parecían bailar y distorsionaban su visión. Recreó en su mente una escena de una película que había visto de aventuras en un desierto, en la que todo se basaba en la poderosa ilusión de la insolación, y el personaje del film terminaba derrumbado en su lecho de muerte, siendo sepultado lentamente por los vientos de arena. Hasta que sus ojos quedaron fritos, pensó. Se rió torpemente y luego se cayó de repente. Un escalofrío lo envolvió, naciendo desde su médula como astillas de hielo, y detuvo el andar de sus pies. A su mente vino en pequeños resplandores la imagen de una cabeza descansando cómodamente sobre la arena, con una sonrisa graciosa, quizá producto de las ilusiones, pero con los cuencos de los ojos vacíos, como dos túneles que corrían paralelamente hacia el infinito. Frito, repitió, y encendió su marcha. El sonido que lo destinaba se hacía más y más fuerte, y pasó de ser calmo a metálico y estridente, pero aún se oía ahogado. Atravesó una senda peatonal sin mirar a los costados, se sentía imperioso en la soledad de la ciudad. Las veredas y las calles eran suyas, no tenía quien eludir ni esperar a que los vehículos fluyan encolerizados y se detengan en cada semáforo. En cada maldito semáforo. Parpadeaba frenéticamente. Luces amarillas, verdes, rojas. Parpadeaban sin sentido. Primero una, luego todas, solo dos, de nuevo todas. Era extremadamente vívido. No solo lo tenía ante sí, sino que lo veía brillar como nunca antes había visto algo. Cada centímetro de ese aparato era reluciente, tangible, contrastante. Está loco, loco. El semáforo perdió la cabeza. Se le contrajo el estómago y pudo escuchar el corazón galopándole frenéticamente en el pecho. Estaba estúpidamente aterrado. Un impulso visceral de supervivencia le indicó a su cuerpo la huida. Corrió con una agilidad sorpresiva, pero a todo lo que sus débiles zapatillas le permitieran. Cuando estuvo lo necesariamente lejos, giró sutilmente la cabeza y lo vio parado en la misma esquina, como esperando que cobrara vida, enloqueciéndolo con el resplandor de luces, diciéndole tácitamente que no se alejara. Parpadeaba ahora tan rápido que parecía que iba a estallar. Tornó la cabeza al centro y continuó, aunque volvió a mirar reiteradamente para asegurarse que no lo persiguiera. Que un semáforo no lo persiguiera.
Minutos más tarde se le ocurrieron 5 o 6 razones por las que lo que había pasado era una completa idiotez. Pero el terror no disminuía. Se acumulaba en su estómago, como un reloj de arena. No hay nadie, sus pupilas se hinchaban ante la luz radiante del sol. Le costaba ver, pero no oía a nadie, ni perros, ni pisadas, ni el motor de algún aire acondicionado escupiendo frío por ahí. La sensación de majestuosidad se le escapa, y lo que parecía una ciudad civilizada, se transformó en un desierto de cruces asfaltadas. Sepultado lentamente la idea que le causó gracia ahora lo atormentaba. ¿Dónde estaba? Estaba cerca del ruido. A sus oídos volvió aquel ronquido, fuerte y pesado, todavía metálico, similar al rugido de la tierra cuando se despierta un terremoto. ¿Qué había pasado mientras tanto? ¿El ruido desapareció? Intentó imaginar a Lucky esperándolo con los brazos abiertos, pero algo lo detenía, algo desgarraba esa idea. ¿Qué hacían los chicos cerca de un ruido tan perturbador? Las sienes le daban punzadas hacia la nuca, señal de que el sol lo estaba fatigando, pero mágicamente seguía avanzando, sin sentido, como si estuviera atrapado en un laberinto diseñado por el mismísimo Lovecraft, con el astro dorado vigilando sus movimientos. Los muslos le ardían del dolor, y la camiseta ya formaba parte de su piel. Sentía que sus pulmones estaban por colapsar en cada exhalación. Pero el miedo continuaba allí, escondido en su vientre, obligándolo a continuar. Un semáforo me asustó, pensó, pero aunque intentara encontrarle lógica al asunto, un puñetazo de irracionalidad le golpeaba las tripas. ¿Qué me pasa? La angustia le cristalizó los ojos con lágrimas, las lágrimas reales que se padecen ante la hoz de la muerte. Dio sus últimos pasos de agonía y cayó de rodillas al suelo, abriéndose los jeans en un fuerte desgarro. Bajó la cabeza e intentó vomitar, pero terminó en unas arcadas violentas que le arruinaron la garganta. Tenía el peso del sol aplanándolo sobre la espalda, y se recostó para sentirse aliviado. Así quedó por minutos, en posición fetal, bajo el desamparo del asfalto hirviendo bajo su cuerpo. Pero de repente, nació desde el medio de la calle el mismo rugido que persiguió. Dio un respingo y se incorporó a tientas. Ante él estaba ese sonido que lo había hipnotizado como el canto de una sirena. Con sus manos construyó una visera y abrió lentamente los párpados. Le costó adaptar sus pupilas, pero frotándose los ojos con los puños lo consiguió. Veía su auto apuntándolo con la trompa. Su pequeño e indefenso Peugeot 206. Pero no lo había visto ahí antes. No estaba allí. Su estómago dio un estallido de pánico que lo hizo temblar. Pero sabía que había algo peor. Alzó la vista y encontró chalecos de policía, gorros de policía, y cintas de restricción. Estaba todo adornado. Las rejas y los portones llevaban chalecos anaranjados. Los gorros estaban ornamentando los árboles. Las cintas colgaban como guirnaldas. Rió y lloró al mismo tiempo. Era bizarro y totalmente irreal, pero esas alegres ornamentaciones llevaban cargado el horror. Una fiesta, dijo sollozando, una fiesta para mí. Se arrastró hasta la trompa del auto y lo rodeó. Tomado del espejo retrovisor se levantó, y con cansancio apoyó la frente en la ventana polarizada. ¿Qué mierda es eso? Dentro del auto, mezclada entre las sombras, estaba la misma botella de Coca-Cola, esperándolo mientras despedía gotas heladas. Estaba seguro que era la misma. No podía no ser la misma. Era perfecto, como la ilusión de la película. Tiró de la puerta tanto como pudo, pero no la abrió. Retrocedió unos pasos y recostó su peso sobre sus rodillas. Agitado, irguió su cabeza y miró con desesperación y pánico esa puerta, pero lo que logró ver lo hizo gritar de terror. Las luces hiperactivas del semáforo reflejado sobre el negro del polarizado. Estaba detrás de él, como riéndosele sádicamente, disfrutando su lánguido pudrimiento. Las lágrimas se le vertían a cascadas, hasta enrojecerle los ojos. Gritaba sin parar, no podía detener de su garganta, era una catarsis del horror que acumulaba en su vientre. Giró tan rápido como sus temblores se lo permitían y lo observó con los ojos abiertos, como si sus párpados chillaran al compás de sus labios. Bajo la luz del sol no ocurren atrocidades, dicen. ¡Qué mentira! Se hallaba de rodillas al frente de su casa. Mi casa, esta es mi casa, y todo se iluminó en su mente. ¿Qué hacía en el medio de una ciudad vacía?
¿Por qué no había nadie? ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué no pidió ayuda? Sabía que nadie me ayudaría. Caminó vacilante hacia la puerta de su casa, antes rompiendo las cintas de seguridad que adornaban felizmente la entrada, una fiesta para mí. Antes de girar suavemente la manija y entrar, oyó otra vez aquel rugido gutural, y por primera vez pudo distinguir que era la bocina de un camí, y su corazón se contrajo con tanta fuerza que tuvo que detenerse. Al entrar a su hogar, un aroma agrio al encierro le pateó la nariz. A pesar del fulgor del sol, adentro reinaba una espesa oscuridad, exceptuando la luz mortecina y gris del televisor. Un calor pegajoso lo envolvió en un abrazo. El aire se hacía pesado y de un gusto metálico. No hay nadie, pensó, tendría que haberlo. De la misma manera que supuso que esa era su casa, se respondió que sí, que allí vivía alguien más. Buscó con sus manos extendidas algo a que aferrarse en esa nube azabache en la que caminaba y se topó con un cuerpo alto y frío, de un frío aliviador para su piel enrojecida. Tanteó hasta encontrar de dónde tirar y una pequeña luz brillante se abrió paso en la oscuridad. Un soplido helado lo hizo estremecerse y le congeló las lágrimas en los pómulos. Estaba frente a la luz de la heladera, de su heladera. Y allí dentro brillaba una lata abierta. La alcanzó de inmediato y la puso ante sus labios. Inclinó el envase lentamente hasta que la espuma de esa cerveza rancia tocó su lengua y unas palabras insidiosas se hilaron en su mente sin su voluntad. En el infierno hace calor. Al principio no tuvo sentido, pero un segundo después lo hizo detener su corazón. No tengo sed. Nunca tuve sed. Nunca soltó la lata y escupió el líquido de su boca. Cerró la heladera y gateó en la oscuridad, que lo defendía del brillo del sol y las luces del semáforo y el reflejo de cualquier vidrio, ya no había sombras o todo era sombras. Llegó hasta el sillón y se levantó con la fuerza que quedaba. El televisor despedía una voz grave del locutor. ¿Por qué tu vida empieza hoy? Y finalizaba. Hizo su cabeza hasta asomar sus ojos por encima del sillón en un último esfuerzo. Allí, inesperadamente, estaba su madre, una mujer mayor con un rodete blanco en la cabeza que lo miró con sorpresa. «Hijo, ¿qué haces ahí?», dijo la anciana con un tono agudo en su voz. Le estiró una de sus manos arrugadas y quedó perplejo, con un sabor amargo en la garganta. Quiso hablar pero el llanto le bloqueó sus cuerdas vocales. Sintió su corazón renaciendo, latiendo tan alegre como nunca. Recibió su mano y se sentó torpemente. La abrazó con fuerza y le besó la mejilla. «Hijo. ¿Otra vez llorando?», preguntó ella amablemente. Él no respondió, solo siguió con su llanto. La mujer unió sus manos sobre su pollera y suspiró profundamente. «¿Cuándo se acabarán tus llantos? Y no me digas que algún día», con una mano le palmeó el hombro, y él se acurrucó sobre sus nudillos huesudos. Estaba en casa. Nunca mejor dicho. «Ay, hijito de mi alma. Dios sabrá cuándo», giró su cabeza y lo miró con profundos ojos celestes, ¿no es cierto? El aire se le escapó entre los dientes y su llanto cesó. Esa mirada se le clavó como una trampa para osos. La mujer tomó el control de la televisión y puso play. La voz del locutor volvió a sonar. «¿Cuidas tu vida? ¿La vida de tus hijos?». La anciana suspiró, «¿Sabías que la cantidad de acid?», y se secó las lágrimas de sus ojos celestes. «Ma», preguntó con voz débil, mientras la voz del locutor sonaba de fondo. La mujer no quitó la vista de la pantalla. Su boca temblaba. Estaba triste, pero sin ira ni pasión, como si estuviese acostumbrada a estarlo. «Todos piensan que estoy loca». Se le aceleró la respiración, las manos le transpiraban y el estómago se le volvió a estrujar del terror. «Dicen que no te veo, pero sé que sí». La oscuridad espesa y el calor pegajoso se agolparon rápidamente sobre sus hombros. Y aquel lugar, por una extraña razón, dejaba de ser casa. «No puede ser», no pensó él mientras sintió una espada de hielo atravesarlo. «Mira», dijo con un hilo de voz. «Ahí estás», y con una de sus uñas agrietadas señaló la pantalla. Había fotos, cientos de ellas, formando la palabra «amo». Y una resaltaba como si fuese la pieza gruesa del puzzle. «No», pensó con espanto. Algo le picaba intensamente en su brazo, le ardía. Comenzó a rascarse con desesperación hasta tantear algo filoso sobresaliendo en la piel. Un vidrio. Largo, grueso.
Miró sus manos. Astillas. Uñas. Me faltan las uñas. El pánico se agolpó en su garganta y la cabeza le latía violentamente. Una de sus piernas tenía un corte escupiendo sangre, y más abajo se asomaba un hueso brillante desde su tobillo, como saludándolo. Tenía hilos carmesí tiñendo su ropa. Pero el dolor vino después, con un aullido desgarrador. Pudo sentir que era su final, que moriría bajo las sombras del astro brillante. Bajo la luz del sol no ocurren atrocidades, dicen. Gritó por segundos, hasta que un ruido tapó sus gritos. En el infierno hace calor, dijo una voz críptica en su mente. El sonido se acercaba a él a toda velocidad, gruñendo con ira. La bocina del KKKKAM. En el infierno hace calor. K-camión, camión, sentenció y se preparó para el impacto. Muy buena historia, Sau, con un final algo inesperado. Bueno, ahora vengo yo, y después Diefuan, espero que les agrade mi historia, amigos. Puertas. Fui adoptado. Nunca conocí a mi verdadera madre, quizá una vez, pero era demasiado pequeño para recordarlo. A pesar de eso amé a mi familia adoptiva. Eran muy amables conmigo. Comía bien, dormía en una cálida y confortable casa, e incluso me dejaban acostarme hasta altas horas de la noche. Déjame contarte brevemente sobre ellos. Primero, tenemos a mi madre. Nunca la llamé mamá ni nada por el estilo. Para mí era simplemente Julia. No le molestaba que la llamara así, y hasta creo que tampoco se daba cuenta de ello. Fue una mujer muy amable, creo que fue quien recomendó mi adopción para empezar. A veces me colocaba a su lado frente a la televisión y acariciaba mi espalda con sus uñas. Era una de esas madres hollywoodenses. Luego tenemos a papá. Su nombre era Ricardo, pero desde que llegué a casa nunca fui de su total agrado, así que comencé a decirle papá en un desesperado intento por ganar su afecto. No funcionó. Supongo que no importaba cómo le llamara, nunca me amaría tanto como a su propio hijo. Una característica destacable que puedo contar de papá era su severidad. No temía golpear a sus hijos cuando hacían algo mal. Descubrí eso antes de que pudiera ir al baño correctamente. Y bueno, ahora me comporto gracias a sus duros métodos. Por último tenemos a mi hermana. Emilia era muy pequeña cuando fui adoptado, y ligeramente mayor a mí, aún así me gustaba pensar en ella como mi hermana pequeña. Nos llevábamos mejor de lo que cualquier otro par de hermanos podría. Siempre nos quedábamos hasta muy tarde platicando, ella haciendo gran parte de la plática, mientras yo solo escuchaba porque la quería mucho. Era una gran casa la que teníamos, y a pesar de eso compartíamos habitación. Por mí estaba bien, amaba estar con ella y me sentía seguro a su lado. Pero todo cambió una horrible noche de miércoles. Estaba en casa tomando una siesta cuando Emilia abrió la puerta de enfrente. El sonido de la puerta siendo empujada me despertó y caminé del cuarto a la sala de estar. Venía de su clase católica. Al verme no hizo más que abrazarme. Tras ella venían papá y Julia. ¿Te gustó la siesta? Dijo Julia burlonamente mientras revolvía mi cabello con sus manos. Moví mi cabeza y bufé siguiéndole el juego. Mi padre me miró ásperamente y con autoridad. Cerró la puerta tras de sí y colgó su abrigo. Solo bromeaba, gruñí en voz baja, estando seguro de que no me había escuchado. Habría tenido un golpe como respuesta de ser así. Emilia pasó a nuestro cuarto y la seguí. Comenzó a hablarme sobre su día. Ya sabes, cosas de chicas. Después de su charla me sugirió que viéramos algo en la televisión. Al no rehusarme fue en busca del control remoto y yo brinqué al sillón para acomodarme. Ella rodó los ojos ante mi pequeño acto inmaduro, se situó a un lado mío y encendió el televisor. Emilia era del tipo de chica que en lugar de ver telenovelas y caricaturas, prefería ver Discovery Channel, Animal Planet o Natural Geographic. Me gustaban también. De hecho, eran los únicos canales que lograban mi total atención. Cuando se hizo tarde Julia nos mandó a dormir. Nada más que un pequeño rayo de luz proveniente del alumbrado público iluminaba la habitación. No mucho. Esa noche, una y otra vez juré haber escuchado sutiles ruidos por fuera de la ventana. Una rama rompiéndose, hojas siendo pisadas y todo el tiempo pude percibir el olor a sudor y sangre. Mantuve mis ojos abiertos casi toda la noche, pero los ruidos de afuera desistieron poco a poco y el olor comenzó a abandonar mi nariz. Más tranquilo, cerré mis ojos. Poco después de eso escuché un fuerte ruido del otro lado de la casa. Me levanté al instante. Hay alguien en la casa. Gruñí con una fuerte adrenalina corriendo por mis venas. Despierten. Me situé en la cama de Emilia para despertarla y lo hizo. Tan pronto como se levantó y se incorporó en la cama, corrí a la alcoba de mis padres. Papá estaba muerto.
Su cuello se encontraba brutalmente abierto y de él se seguían derramando gruesos hilos de sangre. Se encontraba afuera de la cama, acostado en el suelo. Vi que el baño principal estaba cerrado, y, justo delante de él, había un hombre. Un hombre, no me siento cómodo llamándolo así. Era muy alto y robusto. Volteó su mirada hacia mí y me vio. Esa fue la primera vez que lo observé más definidamente. Nunca lo olvidaré. Sus ojos eran grandes y perdidos en la lujuria y la ira. Tenía una barba descuidada de la que caían pequeñas gotas de sangre. Su ropa estaba sucia y su expresión era fría. De pronto volví a percibir el desagradable olor de sudor y sangre de antes, pero esta vez eran más abrumadores. Me miró. Me miró y sonrió con sus torcidos y amarillentos dientes. Su sonrisa me desconcertó. Pensé que me iba a matar, pero volteó de nuevo hacia la puerta del baño despreocupado por completo de mi presencia. Estaba aterrado y no sabía qué hacer, comencé a gritar y llorar. Vi cómo derribó la puerta que era la única protección de mi mamá. Vi cómo levantaba la larga hoja de afeitar que traía consigo, pero que se rehusaba a utilizar apropiadamente. Y vi cómo abría a mi mamá en dos. Entonces escuché algo, lo último que hubiera querido escuchar era el grito de Emilia, detrás mío. Esa monstruosidad apartó su mirada de mi madre descuartizada y la posó en mi pequeña hermana. Se levantó y caminó hacia nosotros. Mi hermana gió y corrió, y me encontraba petrificado cuando él me pasó de lado para ir tras ella. ¿Qué hacía en la casa? ¿No había evaluado la situación ni huido? Lo sé. Me imaginé que la mataría también, pero estaba tristemente equivocado. La agarró del brazo y tiró dejando claro quién estaba en control. Hice todo el ruido que pude, esperando y rogando que alguien pudiera escucharme y viniera en nuestra ayuda. No podía llevársela. No a ella. Cuando pasó delante de mí me arrimé contra la pared y gemí en horror. ¿Por qué? No respondió. En cambio puso su mano libre en mi cabeza, mientras Emilia gritaba por auxilio. Buen chico. Me dio otra sonrisa torcida. Lo seguí hasta la puerta donde él la arrastraba consigo. La abrió de un empujón, se deslizó a través de ella y azotó la puerta detrás de sí. Ahora estoy sentado en la cama, con mis padres adoptivos mutilados, temblando y gimiendo en consternación. Él está afuera con mi hermana y no puedo hacer nada para ayudarla. Lo haría si pudiera, pero no puedo. Iría tras ellos en un abrir y cerrar de ojos, pero no puedo. Me siento aquí, mirando a mis patas. Si tan solo pudiera abrir puertas. Bueno amigos, ahora me toca a mí, sí, sé que ya no grabé mi voz en esta parte, pero al menos las historias que contaré sí serán con mi voz, bien, comienzo. Muerto el perro. Había pocas cosas en la vida de las que Elena estaba segura. Sin embargo, de nada más estaba convencida de su profundo odio por su madre. Solo pensaba en esa mujer, que supuestamente debía significar el mundo para ella. Le producía jaqueca y una sensación de cólera que tardaba minutos, casi horas en calmarse. Quizás no era para menos, la madre de Elena era una persona desagradable, de lengua hiriente y a quien le importaba poco otra persona que no fuese ella misma. Aunque clamara que su amor por su hija era el más grande de todos. Pero además de esto, la mujer tenía un demonio propio que la convertía en un ser torpe y agresivo, que se apoderaba de su cuerpo y de su mente en las situaciones más diversas, y que venía envasado en una botella de vidrio. Botella que 30 minutos de abierta era reemplazada por otra, y luego otra. Elena ya no podía llevar la cuenta de la cantidad de veces que tuvo que correr al médico, porque su madre había bebido unas botellas de más que la llevaron a abrirse la cabeza contra algún mueble. La cantidad de noches que durmió con un bate bajo la cama para protegerse si era necesario. La cantidad de insultos que tuvo que escuchar. Con 17 años recién cumplidos, la chica había vivido más de lo que a ella le hubiese gustado vivir. Su padre había muerto en un accidente de tránsito hacía ya 5 años, y Elena se sentía completamente sola. Sentía como si el peso del mundo recayese sobre sus débiles hombros. Acostado sobre su colchón y mirando hacia el techo taciturnamente, cada noche pensaba en encontrar una salida de aquel laberinto. Fabulaba fantasías prohibidas de pequeñas dosis de cianuro que accidentalmente se mezclaban con el champán, pantuflas que se enredaban en las escaleras, tuberías de gas que eventualmente desarrollaban pérdidas y cigarros encendidos que las descubrían, pensamientos que nunca quedaban más que en su mente y eran borrados por el sonido sordo de una silla que se golpeaba, un vaso que se caía, o gritos incomprensibles que salían de esa lengua trabada y pastosa que aparece después de la cuarta copa. Las lágrimas no dejaban de caer de los ojos de Elena, dejando su blanco cutis ardido y enrojecido, mientras las manos comenzaban a temblarle y un monstruo violento y voraz golpeaba su pecho intentando salir. Acabamos de nuevo. Pensaba entre sollozos mientras echaba la llave a su cuarto y se ponía sus auriculares para callar el sonido. Si había algo que Elena odiaba además de su madre,
era su vida. Luego de una hora, por lo general, el ruido cesaba y entonces ella bajaba a ver los daños. Un plato roto, un televisor tumbado, una alfombra vomitada. Eran los favoritos de su madre, pero la imprudente mujer nunca recibía heridas serias. Años y años te esperan de lo mismo, pensaba para sí misma la cansada adolescente, cuyo rostro ya comenzaba a mostrar el castigo del estilo de vida que su progenitor había escogido para ella. Una fría noche de junio, Elena hacía su habitual recorrido por los paseos de la casa, en busca del saldo de destrozos de la noche. Cuando llegó a la cocina, su corazón dio un tumbo y comenzó a golpear su pecho. Allí estaba su madre, inerte en el suelo, descansando en un charco de sangre. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pensó y esbozó una pequeña sonrisa, con una sensación que le pareció eufórica. Se acercó corriendo hacia la mujer y le tomó el pulso. Normal. Solo tenía una herida superficial en la cabeza, de esas que sangran demasiado por el tamaño que tienen. Sintió desilusión. Sí, ese sentimiento era desilusión. No había la menor duda de eso. Muerto el perro, se acabó la rabia. Volvió a pensar mientras se retiraba. La solución ya era ineludible. Su madre no moriría sola y ella no quería vivir en una vida donde tuviese que hacerse cargo de ese pesado bulto que olía a whisky barato. No se detuvo a pensarlo. Solo iba a esperar a que su madre estuviese despierta y sobria. Quería que tuviese el nivel de conciencia suficiente como para entender lo que ocurría y por qué era su culpa lo que estaba pasando. Esa noche no durmió. Su cuerpo se estremecía de gozo al pensar que pronto todo su sufrimiento terminaría. El sol salió y ella se preparó para la acción. Tomó el bate oxidado que guardaba bajo su cama y se sentó a esperar el sonido de la cafetera poniéndose en marcha. Su estómago empezó a darle golpes de excitación cuando por fin escuchó el crujir de los granos de café que se molían. «Yo te quitaré la resaca, no te preocupes», pensó mientras sonreía. Caminó lentamente saboreando cada macabro instante. Llegó a la cocina y entró. Su madre, que se dio vuelta a saludarla cuando escuchó sus pasos, la miró asustada y llegó un grito en cuanto su hija alzó el bate por sobre su cabeza. Elena descargó el bate contra la piel y sintió como los huesos crujían y se rompían. Lo levantó y lo volvió a bajar con una fuerza sobrehumana, una y otra vez sobre en cuanto al lugar pudo. Las piernas y los hombros eran los lugares a los que menos le costaba atinarle. El placer era inmenso. Sentía como si sus problemas se enjuagaran en una catarata de sangre. Los gritos y plegarias de su madre eran cada vez más fuertes. Golpeó la cabeza y la abrió. Pudo sentir los sesos derramándose en sus manos. La sangre le empapó el rostro y ella se relamió con macabro regocijo. Siguió golpeando brutalmente hasta que dejó de escuchar los gritos. Allí, en el charco de sangre, abatida por la emoción, se dejó caer exhausta. Cuando los oficiales de policía llegaron a la escena, se llevaron una desagradable sorpresa. Arrestaron inmediatamente a la mujer con síntomas de ebriedad y largo historial clínico, negándose a creer sus disparatadas excusas. Después de todo, ¿quién sería capaz de apalearse a sí mismo hasta la muerte? Bueno amigos, esto fue todo por hoy, y sí, sé que el video es demasiado largo, pero al menos espero que les haya gustado. Ya saben, comenten y puntúen amigos, este es el primer capítulo de la serie. Y recuerden, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño. Pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. La visita, poema. Me miró como lo hacía antes, con sus ojos empapados en bondad y su bello rostro lleno de luminosidad radiante, y sus blancos dientes asomaron entre los exuberantes labios rojos. Se acercó y con gesto lento posó su blanca mano sobre mi rostro. Intenté eludir su caricia, pero fue en vano, y sentí el roce de sus dedos muertos. La que amé y ya no existía fue a visitarme. Parada junto a mi lecho, vio en mis ojeras de moribundo la cruel agonía, y decidió llevarme para estar por siempre juntos y ser felices como lo fuimos en este mundo. Creí que en el fin de mis días me volvió a sonreír la suerte, pero luego vi la túnica negra. No era mi amada, solo era la muerte.